una propuesta alternativa para la vida digna y el buen vivir, el Movimiento Social Congreso de los Pueblos realizó en Pasto el segundo Festival de Arte a la Esquina y la Vereda, una propuesta nacional de artistas de diferentes expresiones y culturas que luchan por la transformación social. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Pasto, en la segunda versión del Festival de Arte Nacional a la Esquina y a la Vereda, donde han venido alrededor de 200 artistas a nivel nacional y locales, y también participación internacional. Han venido delegaciones de Chile, de México, de Ecuador, y ha sido un momento muy, muy hermoso poder compartir todas las experiencias artísticas y nuestra cultura. Vamos, justo, yo no soy ningún rico, pero tampoco me lo voy a estar humillando al señor Izaza. Es que, muchachos, se vienen a trabajar conmigo. Pero así la cosa es como difícil, Gregorio, porque nosotros necesitamos plata, pero para allá. ¡Considere, Gregorio! Más de 200 artistas provenientes de Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Arauca y Putumayo, junto a los artistas locales, llevaron sus propuestas a escenarios como el Patio Quinto de la Cárcel Judicial de Pasto, a los corregimientos de Mucundino y Obonuco y al municipio de La Florida. Aquí, así como nos gusta a nosotros los achicanoyes. Trabajar y trabajar. Eso fue lo único que me enseñó mi abuelito. Creemos que es fundamental apostarle a este tipo de espacios precisamente para que lleguen intentando llevar un poco de arte, un poco de lo que hacemos a través del teatro, de las artes plásticas, de la pintura. Intentar llevar un poco de esto a otros lugares quizá donde el Estado no ha llegado, donde no hay muchas ofertas para este tipo de públicos, y que nos parece fundamental que la gente a través de estas expresiones y estas herramientas estéticas adquiera conocimientos o evidencia de las realidades de nuestro país. Con mesas temáticas de trabajo y el gran concierto del color de la tierra, realizado en la concha acústica Agustina Hualongo de Pasto, este Festival Nacional de Arte a la Esquina clausuró su segunda versión, escogiendo al departamento de Arauca para la realización del tercer año de trabajo en el 2015. Cosas más bonitas que sucedió con el festival fue que permitió conocernos al interior de acá, pues de Pasto, entre los territorios, digamos, rurales, pero también urbanos, en colectivos, pues, que no habíamos tenido como un acercamiento anteriormente alrededor del arte, pero un arte pensado o más bien llevado a los espacios, digamos, que no son tradicionales detrás de las lógicas oficiales e institucionales, como son los espacios alejados, pues, ¿no?, del centro de las ciudades. Oh,